¿Eres amante de las películas de terror? ¿Te gusta el miedo y el suspenso? Esta pudiera ser tu oportunidad para poner a prueba tu resistencia al miedo y de paso ganarte un menudo en dólares. La empresa norteamericana Phoenix Bus informó este pasado lunes que le va a pagar a una persona $1,300. Equivalentes a la tasa en pesos en República Dominicana a 73,671 pesos por atreverse a ver 13 películas de terror en octubre, previo a las fiestas de Halloween. El objetivo de este experimento es analizar si el presupuesto de una película de terror tiene un impacto en el éxito, o sea, causar miedo en los espectadores. En su sitio web, que te lo dejo en la descripción de este video, la compañía justifica la idea de este terrorífico proyecto. Las películas de terror son las más rentables independientemente del presupuesto establecido para firmarlas. Así dice la compañía. Un ejemplo es la película Actividad Paranormal, la cual en el 2007 tenía un presupuesto de $15,000. Un presupuesto bastante bajo en comparación con otras películas. Mas sin embargo, la misma logró recaudar 193 millones de dólares. ¿Qué tendrá que hacer el ganador? Pues el ganador de este experimento terrorífico deberá llevar consigo un reloj de Fitbit, dispositivo que mide el ritmo cardíaco mientras observa las 13 obras de cine de terror seleccionadas. De esta forma, las conclusiones que se saquen serán de acuerdo a los latidos acelerados tras la exposición a las películas. La compañía busca saber si las películas de terror de alto presupuesto dan más miedo que las de bajo presupuesto. A continuación, comparto las 13 películas que el ganador podrá ver entre el 9 al 18 de octubre. Número 1. Actividad Paranormal. Número 2. Annabelle. Número 3. La Purga. Número 4. Halloween. Número 5, Juegos del Miedo. Número 6, Terror en Amityville. Número 7, Un Lugar Silencioso, Parte 1. Número 8, Un Lugar Silencioso, Parte 2. Número 9, Candyman. Número 10, La Noche del Demonio. Número 11, El Proyecto de la Bruja de Blair. Número 12, Siniestro. Y número 13, Huye. Además de los $1,300, el ganador recibirá un bono de $50 para cubrir gastos de alojamiento. La empresa pide rellenar el formulario ubicado en la página oficial, explicando ahí por qué tú deberías ser la persona seleccionada para este experimento. Los interesados llenar el formulario antes del 26 de septiembre y el ganador será anunciado el día 1 de octubre. ¿Y tú, te atreves a participar?